Did you know what was going to happen to my brother when you stuck him with this world destroying thing? It's called the scarab. I had no idea it would activate. He has to choose you. Yo creo que para mí fue no sé si es tanto lo más loco bizarro, pero fue como tratar de 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 encontrar junto con el escritor Gareth Dune tal encontrar el corazón, esas cosas eh, como nosotros de, decimos los Greater Hits, los Greater Hits de, de, de todas las diferentes iteraciones, desde de, de, de cuando sale el, el, en el 2006 hasta Young, Young Justice, Brave and the Bold, eh, los juegos de video de Injustice 2, eh, y el New 52, los Rebirth, como queremos hacer todos los Greater Hits porque habían tantas cosas particulares que nos parecían súper interesantes de la personalidad de Jaime que se descubrían en cada uno de esos. Y, y yo creo que lo más bizarro fue encontrar, uh, no encontrar, sino tener una relación con Cholo Maridueña y poder ver que todas esas cosas que hacían a Bluvito tan interesante o, o tan relatable, eh, existían ya dentro de este ser humano que se llama Cholo Maridueña y que casualmente aquí está la parte bien fucking bizarra es que se parece físicamente al mismo al, eh, al, 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 al dibujo de Jaime Reyes y era como que eh, había solamente una persona para emular y actuar a Jaime Reyes y, y Cholo Maridueña no solamente se parece físicamente pero también sus características y su personalidad como persona independiente, su relación con su familia es como si lo hubieran escrito. Eh, eh, para mí fue bastante fácil ese caso. Host. Acquired. Systems Three, okay. two. Mira, eh, yo no soy mexicano, pero yo creo que yo me crié con televisión y con cine mexicana. Eh, y, y música también. Y, y aunque al nos separa, tenemos millas de distancia de separación. Yo creo que algo que encontramos el escritor y yo, que es contemporáneo conmigo, y voy a decir su nombre porque me hubiera gustado que estuviera aquí, porque, pero está, está en huelga y hay que apoyarlo. Eh, Gareth Dunedal-Cosén. Eh, estaba en Querétaro y yo estaba en una montaña en Caguas, en Puerto Rico, ambos nos criamos viendo al Chapulín Colorado. Y entonces, cuando nos conocimos y dijimos, ¿cuál fue tu primer superhéroe? Chapulín Colorado. Colorado. Y fue como que, ok, inevitablemente es algo ya que, que, que cruza nacionalidades, cruza fronteras. Y por eso queríamos rendirle honor y homenaje a. Un pequeño a, cameo, ¿no? A, a un cameo. Que... <laughs> al Chapulín Colorado. Y la otra también es que es eh, algo que yo nunca me pude escapar, por más que traté de escaparme. Eh, y es que siempre que iba a casa de mi abuela tenía, tenía que ver La Mariada del Barrio. Entonces, ese, ese jingle, ¿sabes? Sonaba y era como que, ¡no, otra vez! Entonces, pues yo quería, nosotros queríamos hacerle lo mismo. Nosotros, nosotros sí, vamos a pelar esa nostalgia porque, coño, tenemos mucha nostalgia de, de no solamente de, de nuestra crianza, de, de esos momentos más simples con nuestra familia. Eh, de cuando no había que preocuparse por, por los problemas de la vida claro. eh, y, y el amor de la familia era suficiente. Entonces, pues, todos estos sonidos, todos estos sabores, todos estos olores, queríamos proyectarlos de alguna manera para crear esa nostalgia esa familiaridad con, con, con lo que éramos o lo que somos, ¿no? Regresar a lo que somos y, y, y viendo que, que la similitud era tan grande. Eh, aún aun con tanta distancia pues quisimos traer eso a, a, a la película y, y como quien dice a las personas que no hayan experimentado esto pues que tengan esa experiencia con nosotros para que se sientan bienvenidos a casa ¿Qué I think the government is going to do when they figure out that some kid has this military tank we are trying to change the world with the power of the scarab It belongs to me. pues que uno que pudiéramos contar nuestras historias tal cual como la queremos contar sin 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 que alguien las cuente por nosotros so, no, no esconder mi latinidad no no vengonzarme de quién soy no avergonzarme de, de las personas que me dieron antes que yo y y por lo menos en mi caso eh, honrar a, a nuestros padres y a nuestros ancestros con el honor y, y honra que se merecen. Por lo menos yo eh, me crié en una casa donde eso era demasiado importante, y ya sea cultural o espiritual, la reverencia a nuestros ancestros es algo que nunca he querido perder. Y, y en, en el contexto pues, del poder matriarcal que existe, por lo menos en mi familia, en la familia del escritor también. No, no. Yo podía preguntarle a mi papá, ah, ¿puedo ir a jugar? Y siempre era, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá. <laughs> so, el <laughs> y el poder de la chancla. O sea, son tantas cosas que yo decía, eh, yo no puedo hacer una película de superhéroes de una familia latina y que no sea latina. Entonces, y yo sé que la latinidad no, no es un monolito y. y y hay muchas cosas más que son bien diferentes para diferentes culturas. Hasta en un mismo país cosas son bien diferentes. Pero tener esa oportunidad de, aunque sea, enseñar un poquito de lo que somos y de lo que nos hace fuerte. Y que, que guste, que resuene y que abra la oportunidad para que otras personas cuenten sus cosas, pues yo creo que eh, ahí era la, como que la onda. So, al final del día no puedo esconder quién soy y tampoco voy a permitir que me hagan esconder quién soy. Creo que como saliendo de Puerto Rico como colonia, llevamos toda nuestra vida teniendo un garrote en la cabeza y como que ya estoy cansado, o sea, como que no quiero. Entonces no se poner como que subversivo en la cosa, pero no, mano, pero porque es somos? Existimos, así somos y ahora de vernos a nosotros como siempre nos hemos visto, que somos superhéroes, lo crean o no. Y yo quería trabajar con personas que han mirado eh, desde mi crianza, desde mi pasión para el cine. Y entre ellas, pues obviamente estaba el señor Damian Alcazar, eh, la primerísima actriz Ariana Barraza, eh, yo creo que mi primer crush, el Pidia Carrillo. Eh, el primer comediante que yo escuché en español en Televisión Nacional, George López, eh, eh, Susan Sarandon, ¿verdad? Parte de ella una aliada. Y, y el villano que siempre me daba miedo, un, un, como Raúl Max Trujillo. Y entonces, ese sueño de, de que estaba creciendo y, y, y de poder trabajar con actores de calibre en el verdad especialmente con los latinos eh, que respetaba tanto o sea como yo siempre he dicho para pa mí también el Casal es como que mi el Pachino ¿tú sabes? <laughs> y, y es un sueño hecho realidad y es algo que siempre estuve como que peleando desde un principio de que es que tienen que ser ellos y tienen que ser personas de México también sí. o sea yo quería no quería castear a alguien de allá ah vive en Los Ángeles no cabrón, de aquí que sea de aquí <laughs> Sí porque sabes por qué no ¿Sabe? no hay, existen más personas fuera de Estados Unidos ¿sabe? y existen personas talentosísimas en, en México y es una familia mexicana y quería contar las diferentes generaciones sí claro los niños pues, son de primera generación de padres inmigrantes pues eso nos fuimos literal Belice Escobedo y Cholo Maridueña son primera generación pero ya los demás yo quería que fueran auténticos autóctonos. Y tuve la dicha de trabajar con ellos y, y se siente como que esa autenticidad también. I mean, yo creo que se siente. ¿Ustedes sí, creen que se siente? Sí, se siente. Ok, estamos bien. Sí, se siente. Sí, se okay. Se siente. Sí, se siente. ok. Protect. I have an arsenal at my disposal. Anything, please. Watch and learn, Jaime. may. Whatever you can imagine, I can create. Yeah, that's more like it. Pues yo, yo hasta yo personalmente he recibido diferentes mensajes depende cómo me sienta cuando la estoy viendo y yo pienso que eso es algo bien bonito porque le puede hablar a diferentes personas de diferentes maneras y no todo el mundo tiene la misma experiencia de vida y el hecho de que hayan podido el, hayan podido recibir ciertos mensajes diferentes que aunque todos estaban puestos con esa intención, que hayan recibido el mensaje de que, ah, ¿sabes? No, no necesito un escarabajo para ser héroe. ¿sabes? No tengo que buscar de afuera para que me salven, quizás puedo hacerlo yo. Es un mensaje bien bonito. Este, un mensaje bastante anticolonialista, ¿verdad? Que yo pienso que es algo que a mí me encanta hacer. Eh, personas que nunca se han visto como superhéroes, y que nunca se han visto con una luz positiva, especialmente en películas de Hollywood, finalmente se hayan podido ver de esa manera. Y para mí eso es como que ver niños así como que, ah, yo quiero, y, wow, yo nunca tuve eso. Y eso para mí es, o sea, me emociona muchísimo. Eh, pero yo creo que al final del día la, el amor y el poder de la familia es algo que es mi experiencia vivida. Eh, y poder honrarlos a ellos de esa manera y que todos en la familia podemos ser Blue Beetle. Porque todos en la familia son... Se llama Blue Beetle y el persona, Pero si tú ves como que nadie, el, nadie lo llama él Blue Beetle. Entonces, él no se autojama Blue Beetle. Él es Jaime, el escarabajo se llama Cállida so Blue Beetle ya pasa a ser algo de que podemos todos apropiarnos de eso y unirnos. A esa lucha, unirnos a poder proteger nuestras comunidades, nuestras familias, porque no necesitamos superpoderes para ser héroes. Como dijo Belice Escobedo, nosotros, que es la que hace de milagro, ella dice, nosotros siempre supimos que somos superhéroes, pero ahora todo el mundo va a poder verlo. Y yo espero que ese mensaje pues, se riegue por toda Latinoamérica, por todo Estados Unidos, por todo el mundo. Porque no solamente las aplica a nosotros, yo creo que todas las personas del mundo pueden sentirse que son superhéroes. Y definitivamente, si tú tuviste una familia que te apoyaba, la puedes ver representada. Y si no la tuviste, hay posibilidad de poder tener un futuro así. Y para mí eso es verdad, como que un poquito más serio, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que me gusta de la, de, de, del mensaje que la gente puede agarrar de la película.